Muy buenas tardes. ¡Ay! Hola, Cris. ¿Qué tal? La verdad que qué ilusión que estés por aquí. Y bueno, pues muchísimas gracias, que sé que os vais a ir conectando. La verdad que es un día un poquito diferente. Yo no suelo estar los martes por aquí, pero hoy tenía mucha, mucha emoción en tener aquí a las chicas de Tierra de Lunas. Están ya por aquí. Y bueno, pues para mí este es un encuentro también muy especial. Tierra de Lunas yo lo conocí gracias a Alba Prado. Ella fue compañera mía en Spiritual Woman, en esa comunidad de emprendimiento emocional tan maravillosa en la que hemos vivido unos encuentros fantásticos. Y siempre me hablaba de Tierra de Lunas y de todos esos encuentros de mujeres, ¿no? Y bueno, pues muchas de las que os vais a conectar ya la conocéis, ¿no? Esta comunidad tan fantástica de mujeres que te ayuda pues a encontrarte, ¿no? Y a elevar y a sacar pues ese talento, esa luz que toda mujer tiene en su interior. Y bueno, pues hoy van a estar por aquí, nos van a hablar de un montón de cosas interesantísimas, de cómo aunan, ¿no? Pues esas tradiciones antiguas con las nuevas y cómo crean esa comunidad tan maravillosa, que potencia tanto el no dejarse sola, el escucharse, el observarse. Y nos van a hablar de Ágora, que es un programa fantástico que ellas han creado. Así que nada, voy a dejar que pasen por aquí. Y nada, estaré muy atenta por si queréis preguntarles a... ¡Hola! Hola Samantha, ¿qué tal? Pues muy bien, la verdad que muy contenta de tenerte por aquí. La verdad que sois una comunidad maravillosa con un concepto que es fantástico y la verdad que me hacía muchísima ilusión que vinierais un poco pues a contarnos, ¿no? Como muchas os conocen, ¿no? Pero sé que estáis preparando un programa precioso y bueno, el 2020 os paró, ¿no? Para reflexionar, pensar, retomar una nueva dirección y estáis en ese programa Ágora tan bello que había que contárselo al mundo. Además, tenemos muchas cosas en común, como Mónica de los Ríos, que es fantástica y que sé que también nos ha llevado ahí un poquito de la mano. Y nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo, que sé que estáis ahora en pleno lanzamiento y bienvenida a Tejiendo Redes desde la Autenticidad. Muchas gracias, Samantha. Una ilusión grande estar aquí en este espacio que tan cuidado, con tanto amor se ve todo lo que haces y tanta gente bien interesante con la que vas encontrándote. Pues bueno, yo quería que, no os he presentado, ¿no? He hablado un poquito, pero sí que quería que comentarais, ¿no? Tú en este caso, Maga, ¿quién está detrás de Tierra de Lunas, ¿no? Porque sé que estáis Cristina y tú, pero mucha gente que no os conoce, ¿no? Yo sé que ambas venís de disciplinas diferentes, pero habéis aunado todo ese conocimiento, tanto el arte, las terapias, el yoga, la respiración, cosas tan fabulosas para ayudar a conocernos, ¿no? Y que nos contaras un poquito cómo nace Tierra de Lunas y cómo llegáis hasta este programa tan bonito. Bueno, Tierra de Lunas nace en un momento de cambio y de cierta crisis. A mí, en lo personal, yo estaba en un momento de crisis personal y profesional. Y Cristina y yo nos conocíamos desde los 25 años, o sea, hace 20 años 21 años que nos conocemos ya. Y habíamos trabajado juntas cuando éramos muy jóvenes en Menorca. Ciertamente era un bar que se llamaba Aquelarre, con lo cual era como que ya estaba marcando un poco, ¿no? Sí, el, no. el camino a seguir. Y luego de unos años cada una marchó de la isla y ahí perdimos un poco el contacto, pero siempre nos íbamos cruzando en Barcelona en diferentes encuentros, ¿no? Y eso, en un momento muy particular para las dos. Yo venía con esta idea del festival desde hacía tiempo porque una parte de mi trabajo en aquel entonces, estamos hablando de 2015-2016, pasaba por organizar talleres, formaciones, retiros para mujeres, para otras personas, para otros facilitadores, ¿no? Yo estaba muy inmersa en el trabajo con lo femenino,
temas relacionados con mi ciclo menstrual, porque tenía endometriosis y bueno, todavía no sabía que tenía endometriosis, pero estaba en una búsqueda muy, muy profunda, ¿no? Y estaba en ese camino. Y entonces, y Chris tuvo una revelación, podría decir. Recibió un mensaje de que tenía que hacer un festival para mujeres y que lo tenía que hacer conmigo. Entonces, un buen día me envió un mensaje para decirme que había recibido este mensaje que no entendía muy bien por dónde. Y yo fue como, wow, qué maravilla, porque yo tenía como en el cajón desastre esta idea desde hacía un par de años. Y cuando ella me contactó sentí que era un sí. ¿Sabes? Cuando hay una certeza tan grande que no hay nada que interrumpa ese flujo de claridad, ¿no? Y entonces ahí empezamos a planificar lo que fue la primera edición de Tierra de Lunas en 2017. Lo habéis seguido Y haciendo un montón, presenciales fantásticas. sí, hicimos tres ediciones, 2020 era la cuarta, que era de alguna manera como la esperada, ¿no? La niña de nuestros ojos, ¿sabes? Porque era el volumen de gente que habíamos previsto desde un inicio, que podíamos reunir, habíamos podido hacer la inversión para tener todos los espacios decorados como los habíamos visto desde el principio y nunca habíamos podido hacerlo. Era una edición, bueno, lo que te digo, era la niña de nuestros ojos, la edición de 2020. Pero bueno, la vida tenía otros planes reservados para nosotras y para muchas, ¿no? Para todo el mundo. Y entonces, bueno, ahí empezamos a reunirnos y lo que sí es verdad es que cuando nosotras empezamos a planificar la primera edición, en realidad nosotras pusimos en lo manifiesto un anhelo que estaba muy presente en la comunidad de mujeres, ¿no? El poder encontrarnos en un lugar común, ¿sí? Esto era algo que yo en cada retiro que hacía, especialmente en retiros donde trabajaba en mucha profundidad, me venían muchas imágenes, ¿no? Yo decía, es que si hay tanto poder en estos encuentros de 30 mujeres, de 50 mujeres, ¿cómo será si nos juntamos 500, ¿no? Wow. ¿Qué es lo que puede suceder ahí? Qué ¿Sí? potente, además. Sí, y entonces ahí comenzamos, ¿no? También veía el potencial de las mujeres que compartían su medicina, su sabiduría, y claro, cada una va caminando su camino, ¿no? Y yo me imaginaba siempre cómo será que estas mujeres se encuentren en un mismo lugar, ¿no? Y que se puedan conocer y que podamos tejer redes, justamente que es lo que tú haces, ¿no? Como ponernos en contacto, generar sinergias, apoyarnos, trabajar en comunidad y de manera colectiva. Y ese fue el anhelo que nos movió desde el inicio, reunir a las mujeres para compartir juntas. La idea del festival era eso, poder encontrarnos en un espacio, generar en un espacio-tiempo. ¿Cómo nos imaginamos que puede ser nuestra vida y el mundo cuando nos podemos expresar con total libertad? Porque eso es lo que ha pasado siempre en Tierra de Lunas, con cada una de nosotras, que tenemos la sensación de que estamos en ese momento desde nuestro más absoluto potencial y presencia, ¿no? Es como es algo muy precioso en cada edición que hemos visto ver cómo cada mujer va ocupando su lugar, ¿no? Como desde las facilitadoras, las voluntarias, las mujeres del equipo, las participantes, ¿no? Como es eso que cada ser humano trae a la vida, ¿no? Que es el tesoro, sale a relucir. Como la luz de cada una sale a relucir. Y es algo tan hermoso que me emociona cada vez que conecto con esto, porque bueno, es algo único de ver a tantas, tantas mujeres juntas. Hay Fíjate qué esa bonito, ¿no? expansión, ¿no? Porque fíjate qué bonito
que al final son esas mujeres faro, ¿no? Que se van alumbrando las unas a las otras, ¿no? Y que se admiran y que se sostienen las unas a las otras, ¿no? Y se hacen crecer y se admiran, ¿no? Y se impulsan. Y yo creo que eso es como muy poderoso y emociona, ¿no? Porque no sé cuánta gente habéis tenido a lo mejor de máximo a lo mejor en esos encuentros, pero... 450 fuimos la última vez. Fíjate, es que es... En 2020 éramos 600 y pico. Sí. Pero bueno, estuvimos ahí en lo etéreo, ¿no? Y bueno, también hicimos festival online. En 2020, en mayo, en las fechas que teníamos para Tierra de Lunas, hicimos Crisálida, que fue un festival online. Y fuimos muchas, fuimos, o sea, éramos todas las que estábamos en el festival y muchas más que se sumaron también desde otros lugares. Y bueno, y también lo que ahora es Ágora ha estado en realidad desde el inicio, desde que nosotras empezamos con toda la labor del festival, siempre había estado como una semillita de intención de poder prolongar esto en el tiempo, que no se quedara en algo de solo 4 días, sino que pudiera ser algo, duradero, y sobre todo porque luego de cada edición muchas mujeres nos decían, ¿y ahora qué? ¿Ahora se termina el festival? ¿Y qué? ¿Qué hago con todo esto? ¿Cómo sigo? ¿Cómo continúo? ¿No? Y entonces ahí estaba, ¿no? Estuvo siempre esta intención. Y de hecho, el verano de 2020, nuestra agenda de 2019, ya teníamos planificado todo el año, y eran, nos íbamos a dedicar muchos retiros creativos para dar forma a esto que nosotras en Petit Comité llamábamos la academia. Y entonces, bueno, cuando vimos la perspectiva que 2020 traía, dijimos, bueno, este es el momento, ¿no? De poner todo esto sobre la mesa. Así que ahí estuvimos, y como decías, Mónica de los Ríos fue ahí quien nos acompañó en el primer tiempo a dar forma, a poner orden en todas estas, en un montón de ideas. Imagínate, 4 años de ir acumulando ideas que ni siquiera habíamos llegado a escribir, era... Todo estaba, ¿no? En, sí, como más etéreo, ¿no? Más en el aire, ¿no? Al final. Poner ahí en lo manifiesto, ¿no? En una forma, en una idea concreta. Y en realidad, si te fijas, y para las que hayan conocido y las que conozcan Tierra de Lunas, porque no es algo que esté terminado, sino que estamos en una pausa comprensible por las vicisitudes, ¿no? Pero en realidad Ágora trae lo mismo que el festival, es poner a muchas mujeres, no todas, porque hay muchísimas mujeres que están ofreciendo este tipo de labor, pero poder poner en un solo lugar muchas voces, ¿sí? ¿Sí? No es la voz de una sola, ¿no? Sino que son diferentes miradas, y nosotras lo que sentimos es que cuando escuchamos muchas voces que explican, que cuentan su verdad, ¿sí? Que tienen esa soberanía y autenticidad de decir, este es mi camino, esta es la medicina que yo comparto, eso ayuda a las demás mujeres a tomar también su autenticidad y su soberanía de decir, este es mi camino en esta vida. Ya sea compartir un don, tener una empresa, cuidar animales o tener una familia. Todo es válido. Esto es algo de lo que veíamos en el festival, ¿no? Que no es que un rol sea más destacado que otro, sino que en una comunidad ideal cada ser humano ocupa el lugar donde más brilla, ¿no? Eso es lo hermoso. Me gusta mucho esa palabra que utilizáis, ¿no? Ser soberana de tu propia vida, ¿no? Como, es como tener, ¿no? Esa varita mágica, ¿no? Y poder desplegarla ante todo lo que tienes ante ti, ¿no? Con tanta abundancia, porque vosotros la habéis vivido también en esos encuentros y en esos retiros, que hay tanto pensamiento de escasez, que al final nosotros con nuestros pensamientos nos vamos haciendo tan pequeños, que al final pues perdemos el equilibrio, perdemos el centro, ¿no? Y como que no nos cuidamos y no nos atendemos.
Sí, ahí está, ¿no? Es como cada una de estas mujeres que ahora está en Ágora y que han estado en el festival, es como un espejo, ¿no? Donde cada una puede reflejarse y ver, y también, bueno, con herramientas que nos pueden acompañar, ¿no? En nuestro camino de autoconocimiento, de crecimiento. También, bueno, en Ágora hay muchas herramientas para sostenernos en el día a día, que esto es algo que en este momento se pone muy en evidencia cuán necesario es contar con herramientas personales en el cotidiano que nos ayuden a estar enraizadas, a sentirnos fuertes, a sentirnos soberanas, a equilibrar y a potenciar nuestra energía vital también, ¿no? A entrar en contacto con nuestras necesidades, con lo que está pulsando en cada momento, porque estamos en un momento muy, 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 muy especial que necesitamos mucha escucha interior, mucho espacio para escuchar y sentir lo que hay. Y fíjate, al final, bueno, yo creo que con todo esto nos hemos dado cuenta que estábamos tanto en el hacer que el sentir se nos había olvidado, ¿no? Lo habíamos dejado como nuestro cuerpo, no lo cuidábamos, o la mujer, ¿no? Cuando te agarras el corazón, o el pecho, el útero, son cosas tan importantes que no habíamos descubierto. Muchas veces vives en piloto y no te paras a sentirte, ¿no? Pues como decís vosotras en esos audios maravillosos de los chakras, ¿no? De a olerte, a oler tu piel, a sentirte, a ver tus emociones, a observar pues todo lo que tienes delante, que muchas veces pasa como rápidamente y no te paras a ver los símbolos y todo lo que la vida y la naturaleza nos entrega. Sí, esa es la oportunidad de oro que tenemos ahora, ¿no? De poder tomar todo eso y darnos cuenta de qué manera queremos estar en la vida, yo siento que el último año a muchas personas nos ha dado la oportunidad esa de en la pausa poder mirar, ¿no? Como desde esa mirada de águila con perspectiva. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo queremos estar? ¿Qué queremos para nosotros, para nuestro entorno? ¿No? Como bajar ese ritmo tan veloz, ¿no? Esa vorágine de lo que decías, el hacer, 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 y que esto es algo también que en cuanto a Ágora y en Tierra de Luna será algo que también pasaba mucho, ¿no? Como en un programa, imagínate un programa con 50 propuestas. Y era como muchas mujeres llegaban ahí, era como, ¿cómo hago? Quiero hacerlo todo, ¿no? Y como, no, este programa no es para que lo hagas todo, es para que escuches y sientas en cada momento qué es, ¿no? Hacia dónde te lleva el cuerpo, ¿no? Y muchas venían así como con su plan de voy a hacer esto, 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 esto. Y luego cuando estás ahí presente, te das cuenta que por ahí lo que más te apetece es, en el último año, que el lugar era muy espectacular, estar junto al lago mirando, no sé, contemplando el agua, ¿no? O mirando el cielo o hablando con otras mujeres. En Ágora es un poco igual, ¿no? Como hay muchas propuestas, no quiere decir que tengas que hacerlas todas, sino que entras ahí y es como, bueno, hoy qué hay, ¿no? Y por eso también esa organización en chakras que da la posibilidad de hoy qué necesito, hoy necesito conectar con mis raíces, estar más en mi tierra, bueno, me voy al primero, ¿no? Hoy necesito algo para habitar mi corazón, pues me voy entonces al cuarto chakra. Y así. Esa es Fíjate la qué bonito intención. cómo planteáis, ¿no? En esos audios, pues cuando estás en equilibrio, cuando estás en desequilibrio por exceso y por defecto, ¿no? Y luego dar esa herramienta, ¿no? Pues en un momento dado, pues por respirar o para poder sanar, ¿no? De alguna manera y encontrar esa paz, ¿no? Porque cuando nos enredamos con pensamientos, con hacer, al final nos vamos perdiendo y al final pues salimos de nuestro centro y muchas veces intentamos controlar, aparece el ego, pues tenemos pues una serie de comportamientos que luego no nos gustan, ¿no? Que luego hay pues esa culpa y creo que en eso pues lo marcáis de una manera como muy mágica. Sí, en realidad esta estructura de organizar el contenido siempre estuvo presente, ¿no? Desde el inicio veíamos muy claro porque es algo que para nosotras está muy, muy integrado, ¿no? Está,
Sí, sentimos que hay un recorrido muy coherente en esto, ¿no? Y en tomar conciencia de realmente, o sea, el camino de los chakras lo que nos permite es reconocernos como un ser holístico, ¿no? Cuyas necesidades materiales, primer chakra, ¿no? Bienestar, seguridad, abundancia, solidez, materia, es tan importante como mi conexión con el universo, Dios o como le quiera llamar, ¿no? El gran misterio, algo que está más allá y que me sostiene, la conexión divina, ¿no? Y entre uno y otro, todos los demás, ¿no? Todos son igual de importantes. Y muchas veces, tal vez descuidamos a alguno, ¿no? Y se van desequilibrando también. Y generar esta conciencia, ¿no? Ahí está, nosotros sentimos que ahí está la soberanía. Es habitarnos en todos estos aspectos. Fíjate, porque ayer, mira, ayer tuvimos un encuentro con Paz Calaf que hablábamos de un curso de milagros, ¿no? Y hablábamos que bueno, al final, pues somos un alma, ¿no? Que está viviendo aquí, pues, una vida humana, ¿no? Somos seres espirituales y al final el cuerpo es, pues, esta forma, ¿no? Pero el cuerpo muchas veces no lo cuidamos, ¿no? Al final comemos mal, dormimos mal, el estrés, ¿no? Y yo creo que eso es una parte tan importante. Claro. Todo es igual de importante, ¿no? Como también podemos decir, bueno, como la mente, ¿no? Como que a veces se hace mucho énfasis en la mente, la mente, la mente, o el ego, ¿no? Como, no, no, es que todo nos conforma, todo es una pequeña parte que hace la suma de este ser tan maravilloso que es el ser humano, ¿no? Hay mucha magia en ser un ser humano con todas estas cualidades, ¿no? Con toda esta complejidad, con todas estas posibilidades también de expresión, ¿no? Porque cada uno de nuestros centros energéticos con sus cualidades tiene una capacidad de expresión, ¿no? Como primer chakra, el movimiento, el cuerpo, reconocer este cuerpo que es una obra maestra, ¿no? Y que está hecho para moverse y cuántas posibilidades de movimiento me da este cuerpo, ¿no? Segundo chakra, la conexión con mi creatividad, con el erotismo, con el placer, con la sexualidad, ¿no? Con los jugos, lo jugoso de la vida, ¿sí? El tercer chakra, mi poder personal, mi fuerza, ¿sí? Mi soberanía ahí bien en el centro, ¿no? Como mi bastón de poder de aquí estoy. Esta es mi verdad. Aquí estoy bien plantada. El corazón, esa puerta a la compasión, ¿no? Esa Sí. ventana que todo lo abraza por que da todo, todo lo abraza, ¿no? La garganta, la voz, ¿no? Es este instrumento tan hermoso de expresión, ¿no? También que es un puente entre lo de abajo y lo de arriba. El tercer ojo, nuestra intuición, todas nuestras capacidades más sutiles, como en India se llaman los siddhis, que son como los superpoderes que tenemos como seres humanos. Y lo que decía antes, el séptimo chakra, nuestra conexión con la divinidad, con el todo. Es Hay que es tanta maravilla fascinante. todo esto. Es fascinante. Yo les invito también a que se suscriban ahí porque van a recibir y van a poder escuchar todos esos audios que hablas en cada chakra, que es tan bonito, porque al final es verdad la voz. Muchas veces nos callamos cosas, ¿no? Por miedo, ¿no? El miedo nos impide, pues, comunicar, ¿no? De una manera y desde pequeños a lo mejor arrastramos a cosas que las tenemos. Por ejemplo, la tiroides es un problema también muchas veces, ¿no? Relacionado con no comunicar todo eso que tienes ahí dentro. Y a veces, pues, también la enfermedad, ¿no? Que va muy, pues, con la emoción y va muy, muy ligada. Claro, la posibilidad de expresarnos en todas nuestras formas, ¿no? Ir explorando también qué implica eso, qué implica, sí, habitar cada una de esas cualidades, darle un cauce, jugar, ¿no? Como recuperar esa fascinación por el juego, por lo nuevo, por inventar nuevas formas de ser, ¿no? Porque llegamos a adultas creyendo que es
esta es la mujer que soy, ¿no? No, 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 no. O sea, cada día me puedo reinventar, ¿no? Cada Efectivamente. día puedo jugar a ser alguien nuevo, alguien diferente, con algo nuevo, ¿sí? Porque el cambio es constante y hay tanta creatividad dentro nuestro. Qué bonito eso que dices, ¿no? La palabra juego, ¿no? Tomarnos la vida como ese juego para explorar, para descubrir, para conocer y para salir también de esa rigidez, ¿no? Ser más flexibles, atrevernos a cruzar al otro lado, ¿no? Donde pasan las cosas mágicas, ¿no? Y a ser también diferentes, auténticos. Creo que eso nos regala muchas cosas maravillosas que las tenemos ahí dormidas, ¿no? Y a veces parece que no las aprovechamos. Claro, sí. Aquí alguien dice mirada curiosa y de aprendiz constante. Y Eso es. preguntan también, debe ser alguien que ha estado contigo, Payas333, que ella dice que ha estado contigo en algún taller, pero si tú sientes la conexión de todos, ¿no? De la unidad de todas esas mujeres que están en esos talleres, pregunta. No entiendo muy bien la pregunta. No sé si No sé quieres si así como lo explicarme un pone ella poquito ahí. más. Sí, no por eso, si ella quiere escribir un poquito más, Para así que como nos más diga. amplio, para que me haga más una idea de cuál es la pregunta. Bueno, está de todas maneras por ahí. A mí me gustaría para la gente que quiera conocer, ¿no? Ahora, mira, yo de hecho he sacado porque hablas, aquí tengo el de Teseo y el Minotauro, ¿no? Ariadna, ¿no? Ese hilo rojo que habláis tan bonito y que a mí tanto me gusta, ¿no? Ese hilo rojo, ¿no? Que ella le entrega, ¿no? Para que pueda salir, ¿no? De ese laberinto y vosotras, ¿no? Lo hacéis ese símil ahí tan bonito, ¿no? Cuéntanoslo un Claro, poco que. porque nosotros vemos que nos ha pasado también, ¿no? Ya hace bastante de esto, porque cada una ha ido encontrando su propio caminito con sus herramientas y con lo que más sentido va teniendo, ¿no? Pero al principio es como, ¿no? Cuando alguien siente como esa, sí, esa curiosidad, esa necesidad de ir hacia adentro, de mirar lo que hay, ¿no? De conocer a esta persona que está más allá de las apariencias, ¿no? Y de la forma. A veces se puede generar un poco como de lío, ¿no? De confusión y vamos de un taller a otro, de una formación a otra y acumulamos un montón de formaciones al mismo tiempo y es como todo, bueno, es como que al final puede parecer un poco, aparecer un poco de mareo, ¿no? De qué es lo que estoy haciendo. Y entonces, nosotras encontramos que en este recorrido por los chakras hay justamente un sentido, una coherencia que facilita esa mirada hacia adentro, ¿no? Como de saber en cada momento cuáles son las propuestas, las prácticas, sí, las herramientas que te ayudan a conectar con cada uno de estos centros energéticos, ¿no? Saber qué es lo que estás haciendo en relación a tu anatomía energética, que al fin y al cabo es la que sostiene nuestra existencia, ¿no? Nuestra existencia está basada en lo que no se ve, más que en lo que se ve. Entonces, este es el sentido que nosotros encontramos aquí en el recorrido a través de los chakras. Y mira, ella ya ha contestado aquí a la pregunta, ¿no? Ella creo que se refiere a que cuando tú estás dando un taller, pues por ejemplo, pues hay talleres con mucha más gente, con menos, pero si notas que hay una conexión en el grupo, no la hay. Si ese grupo está más conectado, si la energía, vibran todas a lo mejor en la misma energía, pues habrá. Claro, esto es algo que va a depender mucho de factores como si es la primera vez con el grupo, ¿no? Obviamente cualquier grupo humano, a medida que el vínculo se va reforzando, esa conexión con el grupo se va fortaleciendo. No es lo mismo, por ejemplo, algo que sucede en un primer encuentro que en un décimo. Pero, por ejemplo, en relación al festival, esto es algo, bueno, que se da de una manera, es tan hermoso de ver, ¿no? Hay muchas mujeres que, por ejemplo, van solas y que se hacen grandísimas amigas, o sea, hay muchas amistades que se han creado en Tierra de Lunas y hay una conexión una sensación de pertenencia inmensa, ¿sí? Y esto es lo que nos gustaría
también que sucediera y va a suceder y ya está sucediendo porque esta semana empezamos con las clases en vivo. Y el grupo que se va acompañando a sí mismo se va generando conexión, claro que sí. Y lo que una de las cosas que hemos aprendido, creo que muchísimas personas en 2020, con tanta conexión por Zoom, es que hay esta conexión basada en lo invisible, ¿no? Es una conexión energética, se da y de una manera. O sea, yo no puedo dejar de maravillarme cada vez que estoy con un grupo, de sentir la energía de la otra persona, aunque nunca me la haya encontrado físicamente en Físicamente. mi vida, ¿no? Pero de estos espacios compartidos con tanta implicación, con tanta presencia, ¿no? Totalmente. La presencia, la palabra presencia, es algo fundamental aquí. Cuando estamos en presencia en un grupo, los demás pueden percibirnos. Cuando estamos en presencia, sentimos quién está del otro lado. Y las emociones traspasan al final la pantalla, ¿no? Porque estás en una escucha, en una atención plena, ¿no? Y mantienes esa atención, ¿no? Escuchando a la otra persona. Quizá antes es verdad que lo presencial tiene eso, pero a lo mejor te dispersabas un poco, pero aquí estás tan atento, tan concentrado también a eso que dice la otra persona que está al otro lado, le haces sentirse tan importante, ¿no? Cuando ves que la gente está escuchándote y creciendo contigo, que yo creo que eso es pues también una maravilla. Sí, así es. Y Así luego es. yo, para las personas que quieran saberlo, ¿a qué tipo de mujeres se dirige? ¿La formación cuánto va a durar? Cuéntanos un poquito eso, Maga, ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo vais a estructurar para Bueno, que? es una temporada, es la primera temporada son 7 meses, porque es el camino de los chakras, que son siete. Entonces empezamos este mes en abril y estamos terminando en octubre la primera temporada, y luego iniciaremos con la siguiente temporada, igual 7 meses, ¿sí? Entonces, las personas se pueden sumar toda la temporada o mes a mes. Por ejemplo, dices, bueno, igual, no sé, primer chakra no me interesa mucho. Empiezo cuando, o sea, me sumo en el cuarto. Bueno, es una opción, ¿no? Nosotros recomendamos, sí, hacer todo el caminito, porque justamente hay mucho sentido y coherencia en hacerlo todo, ¿no? Y en también hay que tener en cuenta que están en Ágora hay cuatro espacios, ¿no? Si nos imaginamos Ágora como un espacio físico, hay cuatro espacios donde están sucediendo diferentes cosas. Y esos espacios son Conexión Tierra, que son las clases en vivo, que son estas prácticas semanales, y hay prácticas mensuales también, que la intención es, a través de estas prácticas, sostener todo el trabajo que podemos ir haciendo a través de las propuestas de los talleres de conexión interior, ¿sí? Conexión interior es propiamente esta, es un programa, aunque no lo, ahora empezamos a hablarlo un poco así, porque realmente es un programa de 7 meses. Empiezas con el primer chakra y terminas en el séptimo, mientras es como que vas abriendo las compuertas de tu espacio interior, ¿sí? En estos 7 meses te vas encontrando con diferentes propuestas que te van permitiendo abrir la mirada a todo eso que hablábamos antes, ¿no? A toda esa riqueza que hay dentro de cada una. Luego esta conexión panacea, que como lo indica su nombre, son pequeñas cápsulas y píldoras de, principalmente en audios, pero también hay algunos que son vídeos, que son herramientas y prácticas de autocuidado, ¿sí? Y que también están relacionadas con cada chakra, ¿sí? Hay meditaciones, hay algunas prácticas más físicas, ¿sí? Pero son breves. Y luego está Conexión Universo, que Conexión Universo es un encuentro mensual en vivo también, con dos astrólogas, que son las astrólogas de Aura, que van a estar trayendo el mensaje de, ¿no?, el macrocosmos hacia nuestro microcosmos, que somos como seres humanos, y la Tierra, ¿no? También, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los mensajes? ¿De qué manera podemos anclar toda esta información a nuestra vida cotidiana?
va a ser un espacio muy, muy rico, muy creativo, con muchas propuestas muy prácticas para bajar justamente esos mensajes que no se queden en algo mental, sino traerlo, ¿no? A nuestra vida. Y eso empieza esta semana. Tenemos el viernes, es el primer encuentro. Estamos muy ilusionados porque estamos recibiendo la propuesta de las astrólogas y va a ser precioso. Sí, qué Y es un interesante. espacio para compartir entre todas también. Y luego después va a haber distintas formadoras que aparte de vosotras van a venir mujeres que van a acompañar también en... Claro, en total somos 40. Fíjate. Sí, hay nueve, somos nueve en Conexión Tierra, que son las clases semanales y mensuales. Luego en Conexión Interior hay 28 facilitadoras y 28 talleres diferentes, son cuatro para cada chakra. Luego hay, ahora no te sé decir el número exacto porque hay algunas de Conexión Interior y de Tierra que se repiten en Panacea y las dos astrólogas, pero en total son 40. Interesante, vaya viajazo, ¿no? La verdad Sí. que... Además, fíjate, o sea, piensas, si lo hubierais hecho en el 2020, pero fíjate ahora el online, la posibilidad tan grande que ha dado de llegar, o sea, ahora mismo yo creo que es el momento ese, ¿no? De sembrar y llegar a muchísimos lugares donde a lo mejor antes no podíamos llegar de manera presencial y ahora sí, ¿no? El online te permite Claro. eso y dar a conocer a muchísimas más mujeres y luego, pues cuando se vuelva otra vez a hacer presencial, imagínate lo que será eso, ¿no? Apoteósico, decimos. Sí, es como Será algo como término. muy... como muy espiritual, ¿no? Es algo, además, esas conexiones se viven, ¿no? Cuando tú estás en comunidades de mujeres, ¿no? En las que esa energía que preguntaban antes, al final eso se percibe, ¿no? Porque al final la vibración se eleva, ¿no? Claro, mucho, 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 mucho. Solo hay que estar ahí para sentirlo, para experimentarlo, ¿no? Son de este tipo de vivencias que aunque escuchemos, no nos podemos hacer una idea real de cómo es eso, ¿no? De hecho, en Tierra de Lunas pasaba mucho, por ejemplo, que venían mujeres que venían, vamos a decir, arrastradas por sus amigas, ¿no? Incluso me acuerdo de una en particular que era como, ¿qué voy a hacer yo ahí con todas estas locas? Esa era la palabra, ¿no? Bueno, y después de los 4 días se fue encantada, ¿no? Había encontrado su tribu, su lugar en el mundo. Y esto, bueno, es algo que es único, ¿no? No se puede explicar con palabras, es una experiencia, una sensación, algo Yo muy, creo que muy, cada muy vez se despierta más, ¿no? Esa concepción de lo holístico, ¿no? De lo espiritual, de las almas, de los chakras, del buscar en el interior, de la esencia, ¿no? Del escuchar y del observar, ¿no? Yo creo que todo esto también nos ha servido para querer conectar con ese interior, ¿no? Y dejar de escuchar voces externas o voces nuestras internas que incluso nos hacen, al final son más dolorosas, ¿no? Y nos impiden, pues, muchas veces hacer las cosas. sí, esa es una de las riquezas de este tiempo. Bueno, yo sé que tenéis ahora otro encuentro y mamá me dijo, dices que tenemos que darnos solo un tiempo porque luego sé que tenéis que prepararlo. Y bueno, ellos ya saben porque yo lo he puesto, dónde te pueden encontrar, pero dónde se pueden apuntar, dónde pueden conocer, porque además sé que tenéis una membresía para que nos lo cuentes un poquito y si se unen pues ahí a este programa tan fantástico. La página es tierradelunas.com, ¿sí? Y ahí está toda la información y actualmente hay tres tipos de membresía diferentes. Hay una que es gratuita, donde tenemos esto que tú has comentado mucho, que te gustaba, está el ebook de los chakras y luego un audiolibro, o sea, el mismo ebook en formato audio. Y también el acceso a los introductorios de cada mes, de cada chakra, que es la primera semana de cada mes en general. Y luego está la membresía Bosque y Bosque Vip, que tienen
dan el acceso a todo lo que habíamos estado hablando antes, a las cuatro conexiones, a todas las prácticas en vivo, a todos los encuentros, todos los talleres, el botiquín con recursos, bueno, todo eso. Es ahí como entrar eso, en un espacio de realmente donde, si no, no es de consumo rápido, ¿no? Esto es de crear en el hogar de cada una un espacio templo donde, bueno, aquí me voy a dedicar este espacio para cuidarme, para nutrirme, para conocerme un poquito más, para cuidarme mucho, y entonces abro ese espacio y a ver qué es lo que me encuentro hoy, ¿no? Y ahí la membresía Bosque VIP, que tiene acceso a todo el contenido de la temporada sin límites, está en super promo hasta el 15 de abril. Sí, que son es con el pagando toda la temporada de una sola vez, tienes 2 meses gratis, digamos. O sea, en realidad estás pagando 5 meses Está para los fenomenal, suyos. ¿eh? Vamos, yo les animo a que lo vean. Además, creo que es un espacio de mimo que nos lo merecemos, ¿no? Para ese Sí. autocuidado, ¿no? Además, no sé si vais a hacer también yoga, porque, mira, me apunté aquí. Sí. Es verdad que hay un yoga que tú siempre has hecho, ¿no? Y ese te ayudó a ver más y a conectar más con todo aquello invisible, ¿no? Sí, yo hago una práctica mensual de Yin Yoga Nidra, o sea, el Yoga Nidra es una práctica de descanso profundo y todas las clases son de 1 hora, ¿sí? Pero luego está Harmony, que da las clases los miércoles por la tarde, que hace yoga y es una maestra de yoga muy refinada. No, no es lo que vemos en Instagram, no es algo que realmente está muy, muy, muy nutrido del auténtico yoga, que es más enfocado en lo sutil, en lo energético. No, no va tanto de hermosísimas posturas, sino de entrar en las posturas que permiten entrar en el yoga, ¿no? Realmente. Qué guay. Pues nada, Maga, yo agradecerte pues este tiempo. La verdad que ha sido Sí. bellísimo escucharte y desde esa serenidad y desde esa paz, ¿no? Que Tierra de Lunas transmite e inspira. Y bueno, pues os deseo mucha suerte en este camino de ahora y Gracias. muchas mujeres conectadas porque sé que va a ser fantástico. Y Nos muchas vemos gracias a ahí. todos los que están aquí y los que se conectarán también después. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación. Encantada de conversar contigo, de conocernos. Y ojalá que pronto nos abracemos y nos conozcamos en persona. Ya verás que sí, yo vamos, me uniré Sí. como una más a ese encuentro presencial que estaremos todas Claro. deseando. Lo bonito es, pues bueno, ahora lo vamos a disfrutar así también. Así que nada, te mando un beso muy fuerte. Mucha suerte en tu próximo encuentro y nada, muchísimas gracias a todos por estar. Un besito desde aquí. Chao, muchas Gracias. gracias. Chao, Adiós. chao.